Di non aver mai sorriso tanto in vita mia, da sentirmi eterna e paffuta come la Gioconda, fatte salve e ben inteso le distanze. E fu quella volta in cui l'ultimo destinatario di queste cose che scrivo e non invio mi rivolse il discorso che diceva testualmente: temo di, non vorrei che dopo, per ora no, ancora devo, in questo momento. Lo so che a certo punto, poi in realtà forse non dipende, bisognerebbe essere, se non mi trovassi così, però non che abbia deciso, in parte nonostante potrebbe darsi che, salvo che uno dopo tutto in un futuro, è probabile magari presto, anzi adesso, sempre che ci sentiamo con più calma. Naturalmente non ci siamo più sentiti e l'ennesimo sedere in fuga si è aggiunto al mio paesaggio leonardesco. Creo que jamás en mi la vida me sonreí tanto, que me sentía eterna y regordeta como la Gioconda, por supuesto salvando las distancias, y fue esta vez en que el último destinatario de estas cosas que escribo y guardo me dirigió el discurso que decía textualmente: mucho me temo, no quisiera que después, por ahora no diría, todavía tengo que en este momento, sé bien que a cierto punto, después en realidad puede ser que no dependa, hace falta ser si no me encontrara así, pero no es que haya decidido, en parte a pesar de, podría suceder que a menos que uno, después de todo, más adelante, es posible, tal vez en breve, ahora mismo, con tal de que. Mejor hablarlo con calma. Naturalmente, nunca más nos hablamos y el enésimo trasero en fuga se agregó a mi paisaje leonardino.